Voy a aflojar estas tuercas. Aquí y luego. Necesitas asegurarte de no girar esto en absoluto porque más tarde tendrás que contar cuántas vueltas hay. En cada pieza para dejar la dirección prácticamente en el mismo lugar en el que estaba antes. Y luego tendrás que hacer una alineación. También. Esto es solo para que tu dirección no esté demasiado desalineada hasta que la alinees. Esta tuerca no estaba muy Mira, esta tuerca aquí en el tirante exterior tiene una rosca inversa, así que tienes que girarla en sentido horario para quitarla. No sé por qué estaba más apretada que eso. Así lo dejó el técnico de la alineación. Ahora vamos a quitar el pasador de chaveta. Ayuda si puedes conseguir algo así, puedes meter un destornillador plano allí porque puedes doblarlo así. Y ayuda a sacarlo. Ahí vamos. Ahora vamos a quitar la tuerca. Mira eso, suerte en el primer intento. Necesitas un dado de 7 octavos para quitar la tuerca. Consigue tu separador de rótulas, ponlo allí. Ahí vamos, no fue tan difícil como los otros. Ahora vamos a ir al otro lado para sacar ese. Voy a usar mi llave de impacto para quitar esta tuerca porque está bastante apretada. Quita todo el conjunto. Asegúrate de conseguir solo rótulas MO. Estas son rótulas baratas, por lo que no duraron mucho. Las de la marca MOC se supone que duran toda la vida del vehículo o cerca de 10 y algo mil millas. Parece que hay un poco de grasa allí, no estoy seguro si eso significa que no necesitan ser engrasadas. Pero no hay instrucciones con ellas. Aprieta esto. Oh. Ahora vas a contar. Esta es una rosca inversa, así que tienes que girarla en sentido horario para que se desenrosque. Ahora voy a usar esto como el comienzo de cada número, así que voy a rotarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Wow, 32. Vino con una nueva, así que supongo que la usaré. Enrósquela hasta el final. Tenemos que poner esto en 32 vueltas. Ahora vamos a contar 32 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tienes que conectarlas. Vas. A llenarlas con algo de grasa. Observa cómo la bota se expande. Ahí va, una más. Ponlo en su lugar. Primero ponemos este si podemos. Y girarlo un poco para alinear el otro. Ahí vamos, lo siento, no pude mostrarte eso. No hay mucho espacio. Si muevo la cámara más atrás, no podrías ver todo el proceso. De todos modos, tendré que jugar con esto para hacerlo entrar. Ahí vamos, funcionó. Ahora vamos a poner la tuerca. Vas a apretar esto a 76 libras-pie. Ahí vamos. Hombre, eso fue difícil. No hay mucho espacio para trabajar aquí. Tal vez tenga que aflojar un poco la tuerca. Vamos a ver, oh, lo conseguí. Ahora tengo que doblar el pasador de chaveta. Listo. Ahora vas a apretar este a 76 libras-pie también. Y dobla ambos extremos de eso es todo. Necesitas apretar estas tuercas. Tienes que poner una llave aquí para que no se mueva la rótula y luego otra. Aquí para sostener esta mientras aprietas la otra. No sé si hay una especificación de torque para estas o. No. Pon una pequeña llave allí y luego consigue tu otra llave aquí. Apriétalas y eso es todo. Esta pieza de aquí se ve. Así. Hay una bota. No parece que se pueda engrasar, pero en otros videos que vi, no veo a nadie cambiando esta pieza. No estoy seguro de cómo se llama esta, pero se conecta a la bomba de dirección.
asistida, así que no sé si necesito reemplazarla. Si alguien lo sabe, que vea el video, deje un comentario abajo. Y hágamelo saber. Tengo esta pieza de reemplazo, así que puedo cambiarla y hacer un. Pero no estoy seguro si necesito hacerlo. En el lado del pasajero hay otro. Esta bota de goma tiene mucho desgaste, está seca. Podría engrasar esta. Se atornilla aquí arriba. También me pregunto si debería reemplazar esta parte y cómo se llama. También tengo el reemplazo para. Simplemente nunca lo puse. Nunca veo a nadie cambiando estas rótulas, así que no estoy seguro si necesito cambiarlas o no. Házmelo saber en los comentarios abajo.